Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana de noviembre. Pues nos encontramos aquí una vez más con el programa, más bien con el taller de creación literaria. Y hoy tenemos un programa bien divertido que tiene que ver con el desarrollo de la imaginación. Pero de una imaginación que trasciende los mundos. Hoy tenemos el programa de ciencia ficción. ¿Cómo hacer que nuestros alumnos se acerquen a la ciencia ficción, a leerla y también a escribirla? Y para tal propósito nos acompaña un personaje del Distrito Federal. Nos acompaña Andrés Cisneros. Andrés, sé muy, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Estela. Pues un placer estar aquí para platicar y acercarnos un poco hacia la ciencia ficción y todos sus potenciales, y sobre todo que estamos en una época donde la ciencia ficción más que nunca parece ya más bien como relatos conurbados y de la realidad, ¿no? Ya vivimos, nos alcanzó el tiempo en que la ciencia ficción inventaba cosas y que ahora muchas de ellas ya están sobrepasadas, ¿no? Sí, es sorprendente el salto cualitativo que ha dado la sociedad humana. Porque pues en la ciencia ficción hay otro tipo de sociedades, ¿sí? Desde los años, qué sé yo, 70s, que conocía, que empecé a leer cuentos de ciencia ficción, que por ejemplo, o la novela de Un Mundo Feliz, de Huxley, y otros, muchos otros autores de ciencia ficción, y lo que Hollywood también nos ha traído, ¿no? Derivado de esas novelas tan grandes, de por ejemplo Isaac Asimov, y que ahora ya lo vemos traducido en imágenes a través de las películas, pues sí, pero también lo sorprendente, como tú dices, que ahora sí que la realidad superó la ficción. ¿Cómo ves? ¿Qué seguirá? Pues mira, yo lo que he visto o he entendido respecto a la ciencia ficción es que uno de sus principales puntos es la invención de otros mundos, y los otros mundos no tienen que ver solamente con la noción científica, aunque la ciencia ficción esencialmente está basada en lo tecnológico, también está la ciencia humana. Entonces, gran parte de las primeras ciencias ficciones, digamos, era ficcionar otros prototipos sociales políticos, y que es lo que hace a los grandes creadores de la ciencia ficción contemporánea. Isaac Asimov, por ejemplo, crea sistemas intergalácticos, ¿no? Cuando hace Fundación, Imperio, lo que está generando realmente es otra sociedad y hace la historia de la humanidad a partir de una recreación del mismo universo que conocemos como tal, pero a nivel pero cósmico, en otros mundos, a nivel cósmico, ¿no? Entonces es pensar cómo esta semilla que ya hemos generado a lo largo histórico termina por reproducirse y clonarse, ¿no? No, es que yo creo que dentro de los géneros de la literatura, la ciencia ficción puede ser uno de los que más ayuden a desarrollar la imaginación y la creatividad. Toda la literatura está dirigida a eso, ¿estás de acuerdo? Pero la ciencia ficción te lleva mucho más allá de, no sé, idear una historia costumbrista, por ejemplo. Ahora bien, en este tema yo quisiera que precisáramos algunos conceptos. Que, por ejemplo, definiéramos a qué se le conoce como ciencia ficción. Y por mi experiencia en escuelas secundarias, yo lo que siento es que muchos de los compañeros profesores de español recurren muy poco a ella, cuando tiene tanto potencial. Y probablemente pues piensen que no la necesiten, puesto que están las películas. Pero bueno, concentrémonos en la definición de los conceptos. Ciencia ficción como diferenciada de lo que es la pura ficción. ¿Tú cómo la defines? Pues esencialmente tiene un discurso, como bien dice la definición de ciencia, y Julio Verne me parece que lo plantea claramente, ¿no? Y que es una especie de Da Vinci de la escritura. Ajá, y porque sí. Julio Verne lo que tenía es que nunca salió, por ejemplo, de su biblioteca. Y sin embargo, pues escribió sobre todo el mundo, sobre paisajes, culturas, o sea, imaginemos el brebaje cultural que tenía para proyectarlo, pero todo esto también lo pensaba en la noción del desarrollo científico. Es decir, en el siglo XIX, cuando se da como toda la transformación, la revolución industrial, estamos hablando que la ciencia ficción contemporánea está pensada de acuerdo al desarrollo y la explosión industrial, la tecnología. O sea, deriva de la era industrial.
deriva de la era industrial y aparte pues tiene sus connotaciones, por ejemplo las armas, todo lo que se puede desarrollar a partir de la ciencia, no sé, pues, Julio Verne igual lo veía como un submarino, ¿no? Y de repente pues el submarino existe y es, al fin de cuentas son elementos críticos que ponen en jaque las sociedades. Bueno, pero si buscas antecedentes, vete hasta Da Vinci, que ni siquiera habíamos atravesado la, ¿qué te diré?, la época de la agricultura o de la Edad Media, y él ya estaba diseñando, Da Vinci no tenía tecnología como la que tenemos ahora, y él ya estaba diseñando el helicóptero. Sí, por eso planteaba un poco la analogía de Julio Verne y Da Vinci, porque al final como estos prototipos, de estos inventos, digamos, de poder generar y simplificar la vida del ser humano, no es lo que hace Da Vinci, y Julio Verne también lo imagina, ¿no? Como este ímpetu de investigación, este espíritu aventurero que representa el científico idealizado del siglo XIX. Bueno, al final del día, la ciencia ficción en muchos grados se ha vuelto también religión para la ciencia, porque al final es donde se plantean todos los potenciales de lo que se puede hacer para el espíritu humano, por una parte, pero también para la comodidad y el desarrollo de la vida cotidiana de los seres humanos. Bueno, el ser humano, pero conviviendo con otros mundos, con seres de otros mundos, con seres de este mundo, pero que son mecanizados. Por ejemplo, Asimov, que fue el que diseñó las reglas para los robots, ¿sí? Los tres principios, ¿te acuerdas cuáles son? De no matarás, esencialmente, que tiene mucho que ver con esta legislación, regresamos al asunto de la ciencia ficción ya como una religión, sí, que sí, genera una serie de estatutos, porque también entra en crisis el planteamiento de los valores, ¿no?, que estaban planteados antes y cómo se pensaba religiosamente el mundo, y por eso se llenan a replantear también los valores humanos y cómo se van a enfrentar estas evoluciones. Sí, claro, los tres principios del… Y los dominios de las evoluciones. De los robots, para los robots, que están… es de lo primero que sale en la película esta de Yo Robot, ¿sí? Que un robot jamás va a atentar contra la vida de un humano. Que es, por ejemplo, Dick, que hace, pues, ¿con qué sueñan las ovejas eléctricas? Bueno, yo les preguntaría, ¿con qué sueñan las ovejas eléctricas? Que es así un clásico, un libro bellísimo, pero que lo vuelve en una película todavía más impactante en lo visual, y que seguramente si no la han visto tienen que verla, que se llama Blade Runner. Y Blade Runner es una película pues muy fuerte, porque es la que pone en juego, digamos, en los años 80, ya este asunto del robot humano, ¿no? El androide completamente con una vista humana. Y pone en juego y decir, bueno, a ver, ¿en qué momento el ser humano también es un ser programado? También es una especie de robot, ¿no?, que se reproduce y tiene procesos completamente bien medibles, ¿no? Bueno, te estaba hablando de la novela de Un Mundo Feliz, donde el autor recurre a lo que es la psicología conductista, y te acuerdas, ahí en esa sociedad se programa a los seres humanos para que sean felices en donde les toque estar. Y por ejemplo, para cuando se están creando los seres que van a ser científicos, están criados en un ambiente de placer, donde hay libros, donde hay flores, música, y pueden estar ahí todos los niños de esa camada, digamos, pero los que no van a ser científicos o políticos o dirigentes, les aplican choques eléctricos para que rechacen la cultura. Por ejemplo, ese es un buen planteamiento de cómo la ciencia ficción lo que mete en crisis y que se vuelve una entidad crítica respecto a cómo va a venir o cómo va a generarse el devenir respecto a los avances científicos. Es decir, ¿hasta qué momento se puede ocupar eso para dominar, por ejemplo, ahí lo plantea muy bien en Un Mundo Feliz, a la sociedad a través del placer? Cuando, por ejemplo, en 1984, ¿no?, con George Orwell, se plantea pues lo contrario, como esa violencia, ¿no?, también esta represión, que también se desarrolla un sistema político, ¿no?, y que también, o sea, en un futuro no lejano y que también ya está sobrepasado, y esto se le llama distopía, ¿no? La distopía es como estas posibles realidades de una deconstrucción fatalista, digamos, entre comillas, de un devenir científico. ¿A dónde nos va a llevar, por ejemplo, si los microondas de repente, o los teletransportadores, ¿no?, que cómo van a convertir la vida y cómo al final del día se puede convertir en algo nefasto para el espíritu humano o no?
Sí, estoy. Pero mira, ese es el planteamiento al final de enfrentar las posibles consecuencias en el espíritu humano de la ciencia y otros elementos. Bueno, probablemente voy a verme simple en este comentario, pero imagínense, muchachos, los que nos están viendo las escuelas secundarias, que ustedes están conectados a su computadora y están ahí chateando, pero alguien más a través del monitor los está viendo a ustedes. O prenden la televisión y se ponen a ver su telenovela o lo que estén viendo en la tele, pero alguien más desde otro lugar a través del monitor los está viendo a ustedes y ustedes no saben. Pues yo fíjate que vería un punto bien interesante al respecto, y es que ustedes ahorita, por ejemplo, nacieron en la época en donde pues tienen acceso a la internet, ¿no? Y ya podemos tener estas teleconferencias, la televisión se ha vuelto mucho más simple, pero a los que no les tocó nacer en la época del internet, para los niños nacidos antes de 1983, 82, todavía era algo fantástico, era como pues algo irreal, casi es telepatía. Podemos en este momento, nos estamos comunicando con tantas personas en todo el mundo sin decir una palabra. Imagínate ese cerebro que solamente se imaginaba como pues, una utopía, ¿no? Entonces llegamos a lo que Tomás Moro estamos hablando por 1500, imagínate, 1500 ya había planteado esta ciudad utópica, ¿no? Que no es precisamente el internet, pero que tiene que ver con las utopías que se alcanzan y se sobrepasan. Bueno, es que hay un tema que no hemos tocado en este momento, Andrés. El salto que la sociedad ha dado en los últimos 50 años a través de que apareció, gracias a que apareció la computadora. ¿Cuántos años le llevó a la sociedad humana dejar el periodo de agricultura, llegar a la época industrial? ¿Cuántos años le llevó y cuántos pequeñísimos años nos ha llevado llegar a la sociedad del conocimiento, como se conoce a esta época, a esta era, gracias a las comunicaciones electrónicas, a la computadora, a los celulares, a todo esto? El salto es, pero verdaderamente, ahora sí que fantástico y científico. Fíjate que ahí hay una complejidad, porque el cientificismo, que es el que a fin de cuentas es la época industrial, es el que quiere explotar todos esos elementos, digamos, cuasi científicos, pero no hay como una reflexión de fondo respecto a lo que representan. Por eso ahora, por ejemplo, hay hasta una religión que se llama la cienciología, por ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque al final estas connotaciones de lo no van conectadas efectivamente con la evolución humana. Regularmente, como todos los avances tecnológicos se ocupan más bien para el dominio, para la domesticación alevosa del espíritu humano y no para la enseñanza. Entonces, digamos que se han reforzado más bien las barras o las barreras del conocimiento, se ha estandarizado mucho más la forma y el filtro de lo que se conoce, y aunque tú entres a internet, o sea, vas a empezar a ser bombardeado por una cantidad de información que te vas a repitiendo lo mismo, porque al final el dominio se mantiene, y la ciencia ya no es la ciencia en sí, porque no hay un planteamiento filosófico, que sí se está desarrollando, por ejemplo, ciertos filósofos latinoamericanos que están generando una descolonización y están empezando a ampliar otras tecnologías científicas humanas. Bueno, pero mira, con más razón entiendo que estos programas tienen que servir para sustraer a los alumnos de ese mare magnum de información y de propósitos ocultos. Por eso la importancia de que los maestros en las escuelas, desde sus materias, hagan que los muchachos no solamente lean, sino que también descubran que dentro de su mente hay todo un mundos alternativos que pueden ser mucho más amables que el mundo real. De hecho, la literatura tiende, pues, se genera en parte por eso. ¿Por qué escribes un poema o por qué escribes un cuento? ¿Tienes intención de comunicar algo? Yo creo que la ciencia ficción es como eso, entonces imagínense ustedes, ¿no? Plantéense una, ¿qué es lo que ustedes desearían, por ejemplo? ¿Qué comodidades quisieran resolver? O sea, ¿cómo las resolverían? ¿Cómo facilitarían su vida? Y todo eso llevarlo a sus máximas consecuencias, yo creo que eso es como ciencia ficción. Porque tomas la realidad, tomas lo que ya se ha vivido, lo que la humanidad ya existe, y lo llevas a sus potenciales, pero, a sus posibilidades. Sí, pero aprovechas el propio… el más fondo, ¿no? Claro, porque explotas el potencial de tu mente,
de tu propio cerebro. No estás esperando que el productor de cine, el director de cine o el otro escritor te diga hacia dónde llevar tu mundo. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes, ¿no?, que nos están escuchando, van al cine y dicen, ah, por supuesto, eso yo lo había pensado, ¿no? O, ah, por supuesto, yo había pensado que esto se podía hacer así. Ah, sí, siempre, yo quiero una de esas, ¿no? O sea, ya es el simple hecho de que ya estas cosas que se ponen en la pantalla son cosas que ya también uno trae como inconscientemente en el deseo imaginativo, por decirlo así. Bueno, hay todo un bombardeo, pero vamos aterrizando un poco el tema, Andrés. ¿Tú qué recomendarías a los maestros de adolescentes para que induzcan a los alumnos a que escriban? Bueno, a que disfruten la ciencia ficción, pero desde la novela o el cuento hasta que lo escriban. ¿Tú qué recomendarías? Pues principalmente encontrar como los pasajes que son muy, muy emocionantes y poder compartirlos, ¿no? Y reflexionarlos, porque si algo da riqueza en la lectura es la tranquilidad de meterte y sumergirte en esos paisajes que logran generar, ¿no? Por ejemplo, cuando acaba justamente Blade Runner, el cine creo que es un elemento crucial, ¿eh? Porque, por ejemplo, si ven Blade Runner, si les recomienda ver Blade Runner, que la dirige Ridley Scott y actúa George Harrison, por ejemplo, que pues, es un actor que pues, seguramente conocen, George Harrison, Indiana Jones, ¿no? O Han Solo, al fin de cuentas, en las Guerras de las Galaxias, uh-huh, y que tiene todo este planteamiento y que viene de esto, véanla, y entonces hagan una comparación con el libro, con la lectura del libro, ¿no? Y cuando lean el libro, ¿con qué sueñan las ovejas eléctricas? Entonces van en la simple comparación y platicar las diferencias entre la película y el libro, y preguntarse por qué existen esas diferencias, qué nos quería dar entender el que escribe el libro, y qué nos quiere dar entender el director cuando hace la película. ¿Y por qué? ¿Qué diferencias hay, no? ¿En qué? Es más, hasta preguntarse en cuál de los dos mundos preferirías vivir, ¿no? Al final del día, eso es importante porque tú vas a desarrollar un deseo de estar en ese hermoso paisaje, que por eso tomaba este punto, cuando acaba Blade Runner y ve estar de morir el Nexus, que es así como un super robot, ¿no? Pero nada más vive 4 años, me parece. Entonces acabas tu tiempo de vida, ¿no? Y aunque pues es así una obra magistral que ni siquiera soñada por los nazis, ¿no? O sea, digo, el superhombre en su máxima, ¿no? Y va a morir, ¿no? Y entonces, si buscan como lágrimas en la lluvia, búsquenlo en YouTube, ¿no? Like Tears in Rain, ¿no? Blade Runner, te vean la escena. Y entonces dice, he visto mundos en llamas, ¿no? Y pinta una serie de paisajes cósmicos y todo eso tendrá que morir conmigo, porque no lo ha visto ningún humano, solamente esta capacidad meta crónica de lo okay, cibernético. Bueno, ¿no? Bueno. Y entonces dice tiempo de morir, ¿no? Tiempo de morir. Y entonces esa es la pregunta que se debe, y que me parece que por ahí los maestros pueden tomar la vinculación, bueno, cine y literatura. Cine y literatura. Yo lo que me quedaría con tiempo de vivir, mejor en lugar de tiempo de morir, tiempo de vivir. Y como el programa está llegando a su fin, yo les voy a recomendar algunas cosas a los compañeros profesores. Podría ser que inviten a los muchachos a que vean, a que adquieran en la biblioteca o donde lo puedan conseguir el libro de Carl Sagan, de Cosmos, porque las ilustraciones son maravillosas. A mí al menos esas imágenes que vienen en el libro de Cosmos me dan mucho a pensar cómo será la vida en otros planetas. Imagínense un planeta que tiene 2 soles o 3 y de distintos colores, ¿cómo sería la vida de los humanos en un planeta como esos? Y también les quiero pues recomendar este libro, que se llama Niebla en el Camino, cuentos y relatos urbanos. Este es de mi autoría, porque abre con un cuento de ciencia ficción y cierra con otro. En el primero les habla a un ser que por un evento de casualidad, por una bomba nuclear que le cayó en la cabeza, se convirtió en una divinidad y entonces está diciendo, en la siguiente ocasión que tiene la humanidad de vivir, ya no van a ser iguales, ahora sí se van a portar bien y ya no van a andar haciendo guerras. Y cuando yo estaba vivo, me decían la cucaracha. Imagínate. Con ese cuento abre y cierra con otro que se llama el último hombre, porque es el último ser humano que queda en el planeta Tierra y ya no hay nadie más con quien se reproduzca. Bueno, este libro está en librerías, pero si lo quieren adquirir, aquí les voy a dejar 2 ejemplares
para que vengan a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y lo pidan, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, Andrés. Pues ya me, ahora sí que nada más para cerrar, la pregunta, ¿saben que uno de los primeros escritores en hacer ciencia ficción en México? Amado Nervo. Ay, Chihuahua, Amado Nervo no puede. Amado Nervo. ¿Por qué? Amado Nervo hacía cuentos de ciencia ficción, búsquenlo, y entonces van a encontrar otra vertiente de uno de los poetas más llamativos de México. De ciencia ficción mexicana. Bueno, pues, ciencia ficción mexicana. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, muchas gracias al equipo de producción de DGSTV, y pues nos estaremos viendo en el próximo taller de creación literaria. Maestros, por favor, repórtense con nosotros cuando estén por ahí. Que estén muy bien. Hasta luego.